Hola, mi nombre es Martín Paxiars y yo soy el presidente de Samurai Fight House. Muchas gracias por mirando la transmisión. Este es el cuarto edición de Samurai Fight House y la primera que estamos haciendo en YouTube. Nosotros estamos enfocados y comprometidos a ayudar el ambiente argentino y sudamericano a subir a nivel para poder meter más peleadores en el UFC y tener más representantes en eventos como el UFC y otros eventos como PFL, Bellator y otros eventos internacionales. Nosotros queremos, con nuestro evento, crear un sistema que podemos desarrollar talentos para poder salir de acá como nunca fue antes. Nosotros estamos muy agradecidos que van a ver las peleas y espero que todos disfruten. Estos son las mejores peleas en Sudamérica. Hola, mi nombre es Martín Paxiars y yo soy el presidente. Gran cartelera internacional. Esta vez me presento, soy Pedro Eber de MMA Argento. Esta vez estoy acompañado con Adriel de MMA Argento. Un placer acompañarlos con, como decís vos, semejante cartelera, venimos palpitando hace rato. Y bueno, nada, muy ansiosos por vivir las peleas y a disfrutar. Y nos acompaña el gran campeón Francisco Prado. Francisco, ¿cómo te sentís? Estoy muy contento de estar acá, la verdad, de poder comentar este evento que para mí es uno de los mejores eventos de Latinoamérica. Así que nada, vamos a ver. Bueno, empezamos con las peleas. Vamos, empezamos con la pelea. Empezamos esta pelea con Empezamos esta velada con la primera pelea de la noche. Carlos Petrucela, récord 3-0 invicto. Internacional.
pasame la música del peleador. La música bien. Mira. Una mejor música bonita. Una mejor. Una gran pelea. Lo que se va a venir en la primera pelea. Mira, azul. En el papel azul va a ingresar Matías Ibáñez. Un aplauso para Matías Ibáñez. Ocho peleas ganadas, cinco peleas. Bueno, se viene la entrada de Matías Ibáñez. Gran peleador que viene de Boya Corrientes. Se va a enfrentar a Carlos Tito Petrucela. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve Fran? Y veo una pelea bastante pareja. Creo que bueno, que hay que ser, el que sea más agresivo en esta pelea va a marcar la diferencia. Vos, Adriel, ¿cómo lo ves? Personalmente estoy muy, tengo mucha expectativa por esta pelea. Los dos vienen con una gran racha. Tres victorias para Tito y dos para Matías respectivamente. Así que bueno, vamos a ver. Divertido duelo de estilos. Es un gran combate en la división. Es un peso pactado en 80 kilos. Es una gran pelea. Y bueno, vamos a ver cómo se desempeñan. El octavo, no, Matías Ibáñez, el niño. Hace tres peleas no conoce la derrota el niño. Viene de un empate con Roberto Benítez y dos victorias con Tramoglia y Cardoso respectivamente. Se viene Carlos el Tito Petrucela, un peleador invicto, bastante completo. ¿Cómo lo ves al Tito en este combate, Francisco? Y veo que es un rival, lo conozco, lo he visto pelear, sé que pega fuerte, tiene buen poder de knockout. Así que, nada, hay que ver cómo se desenvuelve en esta pelea. Vos, Adriel, ¿cómo lo ves? Vos que lo cubriste, cubriste la mitad de su carrera. Igual, con mucha expectativa, porque ya demostró lo que es capaz. Tiene muy buen jiu-jitsu, muy buen capoeira. Y le pesa mucho la mano, lo vimos en su última pelea contra Axel Guerra. Un gran combate. Viene de una gran academia. Los dos vienen de una gran academia. Son muy buenos peleadores, bastante completos. Y nada, vamos a ver cómo sale todo. Viene de una pelea muy larga Matías y Petrucela no fue más allá del round 2 en sus últimas presentaciones. Así que eso puede ser un factor importante. ¿Qué dicen ustedes? La verdad que sí, Petrucela viene invicto. Así que bueno, vamos a ver si Matías Ibáñez es el encargado de ponerle la primera derrota en su récord. El careo estuvo bastante picante, así que seguramente nos espera un gran combate. Matías, el niño Ibáñez viene, iba a pelear en Brasil la semana pasada, pero tuvo complicaciones con los vuelos y con un montón de cosas y no se pudo dar, pero bueno, por suerte lo podemos tener acá para disfrutar el show. Grandísima pelea, se puede terminar muy rápido. ¿Puede ser que se lleva el bono de la noche? Queda mucha cartelera, pero vamos a ver, es candidata. Pelea que tiene bastante pinta, ¿no? 80 kilos, mucho poder en esta categoría, así que bueno, veremos. Fenomenal. Las miradas. Cara a cara.
se miran intensamente, ¿no? Sí. Lo que decía Pedro, mucha... El careo estuvo bastante picante. Claro, muchas palabras en el careo. Vamos a ver ahora. Se viene el combate. Arranca con la low Matías Ibáñez. Buena patada. Guardia bien abierta como siempre, Mati. Mete el directo Petrucera, no logró conectar. Salieron con todo. Quiso meter un giro. Ahí está lo que hablaba del capoeira del Tito. Buen cruce. Llegó Matías Ibáñez. Métela luego Matías Ibáñez. Pueden ser un factor importante en las slow también si la pelea se hace larga. Ya dice que no, Carlos Petrucela. La academia de Carlos, que es conocida por el buen boxeo que tiene, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un gran boxeo. Y pelea Kevin Vallejos más tarde, así que vamos a ver una gran velada. Solamente defendió la low kick, lo aprovechaba ahí. Trabaja bien Matías generalmente su trabajo contra las rejas, lo vimos contra César Cardoso. Así es. Tendría que pasar su brazo izquierdo, Carlos, hacia atrás para poder quedar de frente hacia él. Ahí está buscando lo que es una kimura. Se tira por la kimura. Se está tirando. Tapea, se la lleva Carlos Petrucela, sí, invicto. Está buscando lo que es una kimura. Se tira por la kimura. Sí, invicto, finalizando en el primer round. 4-0. Terrible victoria de Carlos Petrucela. Muy buena kimura. ¿Cómo se encontrará Matías Ibáñez? ¿Estará bien? Se ve que bien. Ahí se levanta Matías Ibáñez. Parece estar todo correcto, pero se ve que se lastimó el hombro. Se muestra en respeto. Mucho respeto entre estos dos atletas. Nos dieron una gran pelea. Pelea intensa, ¿no? Muy intensa, fue muy... Las emociones fueron un factor importante, el careo fue un factor importante para mí y se desenvolvió así, ganó el Tito y bueno, Matías Ibáñez tiene una gran carrera por delante, eso lo tenemos asegurado. Claro que sí. Ahí van a hacer la oficialización del combate. Mar del Plata. La victoria se va para Mar del Plata. Muy buena victoria de parte de Carlos. Gran victoria de Carlos del Tito Petrucela. Sigue invicto, atleta joven con muchísimo futuro.
Bueno, veo que va a ser un combate, una pelea dura para las dos. Las dos, bueno, es debutante Julia Pareja. Y Romina viene de... Tiene cuatro peleas profesionales. Tiene un poco más experiencia que Julia Parejas, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve en su debut. ¿Vos cómo lo estás viendo, Adriel? Muy, muy dura Romina Castillo. Ya la hemos visto en varios eventos. Ahora que está con Invictus, me imagino que está más dura todavía. Así que vamos a ver cómo, qué nos trae Julia también. Hace su caminata hacia el octavo, ¿no? Julia Parejas. Se escucha el aliento de la gente. Vino mucha. Tiene mucho aguante Julia Parejas, ¿no? Se ve que trajo a la fanaticada. Se está escuchando acá todo el club alentando por eso. Como siempre, Nova Uñado y Magna presentan mucha gente en sus eventos. Tiene una gran esquina Julia Parejas, estoy viendo, y tiene una esquina muy buena. ¿Conocen algunas caras? Desde acá se puede ver a Nico Ruiz Pérez y a Pablito Horta. Ah, y a Luz Clara Vázquez, que tiene una gran trayectoria en lucha olímpica. Ah, se centra al octavo de Julia Parejas. Viendo la esquina ya sabemos con qué nos podemos encontrar de Julia Pareja, ¿no? Un combate muy bueno va a ser este. Se viene la plaga Castillo. Hace su entrada la plaga Castillo, el octágono. Un gran tema para... hacer la caminata, ¿no? Lamento decirte que no. ¿Te gusta? Se viene Invictus MMA desde La Plata. Grandísima esquina también, ¿eh? Va a ser un combate durísimo. Las dos, por lo que veo, tienen buenas esquinas, ¿no? También ahí podemos ver a Damián Ruiz. A Damián Ruiz, Lautaro Cigara, Martín Giralda. Me gusta mucho esta pelea, me gusta muchísimo. Es una de las peleas más parejas de la noche en los papeles. El aguante que tiene Romina. Personalmente pienso que llenaron ellas dos el United. ¿Qué decís vos, Fran? Creo que las dos trajeron mucha gente, así que, bueno, vamos a ver a quién le juega la presión de la victoria, ¿no? Si así eso es. Juega a favor o en contra para ambas. Vos que sos un peleador profesional, ¿es un factor que importa cuando te viene mucha gente a ver? A mí, por lo general, me gusta que esté la gente ahí apoyando menos, pero me ha tocado pelear solo y no hay problema con eso tampoco. Genial. Bueno, vamos... Chocan guantes y se viene un gran combate. Creo que vamos a ver mucha velocidad en este combate. Sin duda alguna. Salió con un buen Superman, ¿no? Para abrir la pelea, fenomenal. Para abrir el combate. Así es. Se vienen contra la reja. Híjole, arriba Julia Parejas. ¿Te imaginamos que está en casa con este estilo de pelea, Julia? Es algo de lo que pensábamos que las podía. Las dos son muy buenas grappler, las dos peleadoras.
Está conectando buenas rodillas Julia Parejas. Buena presión contra la jaula. Vos estuviste en una situación similar, ¿no, Francisco? Contra Diego Basualdo. ¿Cómo ves que tiene que hacer Romina para escapar? Ay, exactamente lo que hizo. Tenía que girar sus caderas. Perfecto. Exactamente. Yo estaba en esa situación ante, bueno, Basualdo, un rival muy fuerte. Pero, bueno, ahí vemos que la situación se invirtió. Así. Ahora la que la tiene contra la jaula es ella. Julia busca ir al piso constantemente, por lo que podemos ver. Muy buena presión de Romina Castillo. Busca el derribo, Julia Parejas. No lo consigue. Y volvemos. Ponemos de pie. Mete volado Romina Castillo, no conecta. Se resbaló. Creo que se resbaló y bueno, ahí aprovechó la situación. Acaba de trabajar con mucha tranquilidad Julia, es lo que decíamos de su esquina. Guardia cerrada para Romina. Ahí la abre y va buscando diferentes raspadas. Ahí vemos que está amarrando un poco para que no se levante Julia y la golpee tanto. Fuerte el golpeo de Romina Castillo con la espalda al suelo. Me parece que está pasando la guardia de Romina. No la deja. Muy divertido primer round. Nuevamente la guardia cerrada para Romina Castillo. Julia Parejas controlando por encima. Y bueno, vamos a ver cómo hace Romina para poder pararse. Yo creo que lo que tendría que hacer es abrir las piernas e ir, estar con una guardia abierta. Ahí lo está buscando. Puede ir escalando, puede ir subiendo sus piernas o empujarla como lo está haciendo ahora para intentar pararse. Buen dominio de la mano izquierda tiene ahí Julia. Esa es una posición que se utiliza mucho para lo que es el golpeo a ras de lona. Muy buen rodillazo de Julia. Buenísimo trabajo de cuerpo. Muy buen debut estamos viendo, ¿no? De la debutante. Muy buena performance. Exactamente. Golpea Julia Parejas. ¿Se puede terminar este combate? A ver si gana la espalda. Se levanta el United Center. Lo que tendría que tratar de hacer es exactamente cerrar el candado ese hacia la espalda. Y bueno, ahí ya está en una posición de dominio, ahí está tranquila. Así que. Contrarreloj, ahora vamos a ver si le da el tiempo. Está en una posición favorable y tiene su esquina a su lado, así que. Creo que se está yendo por un Yushigatami, una palanca de brazo. No era lo que tenía que hacer, estaba en una buena posición, arriesgó, pero bueno, así es esto. Romina terminó por encima ahora. Quedan 30 segundos. Excelente primer round. 10 segundos para que termine la pelea. Buen martillazo para cerrar el round, Romina. Creo que hubo una discusión ahí en la esquina, ¿no? Creo que es por los codos. Sí, no. Eso es porque el samurái.
la esquina de Romina están pidiendo que boxee, que use su boxeo. Mételo, Romina Castillo, le dolió. Se ve un poco cansada Julia, ¿no? Se ve que trabajar tanto en el suelo hizo efecto en su cuerpo. Ahí busca el derribo Julia, vemos si lo consigue, buena defensa. Lo consiguió. Logró conseguir un derribo muy importante porque Romina estaba usando muy bien su boxeo. Buscando el control, ahí Julia, mientras va golpeando. Logra la montada. Muy buen grappling de la peleadora, ¿no? La debutante. Exactamente. Va por la llave de brazo. Le da la espalda a Romina Castillo. Es una posición muy peligrosa esta. Muy peligrosa, queda mucho tiempo para que la chica de Nuevo Niño trabaje. El candado ese que cerró al cuerpo Julia es muy importante. No solo la incomoda, sino que también la aprieta, no la deja respirar bien a Romina. Así que es muy importante lo que está haciendo. Martín Giral le está pidiéndole a Romina Castillo que la tire contra la reja. Vamos a ver si logra efectuarlo. Está buscando ahí el mataleón. Está trabajando ese mataleón. No lo está pudiendo conseguir Julia Parejas. Muy dura Romina. Muy durísima. Va por la llave de brazo nuevamente. Y ahora sí parece estar. Parece que se termina, Excelente defensa de Romina. Muy buena defensa de Romina Castillo. Mucho corazón. Mucho aguante, la verdad. Sigue por encima Julia Parejas. ¿Te frustra tener esa posición, Francisco Prado, y no lograr someter? Es una posición muy buena para Julia, ¿no? Está ahí muy cómoda para golpear. Pero lo que me llama la atención de que no solo tiene un buen piso, sino que también tiene muy buena defensa Romina, porque ha defendido todo lo que ha intentado. Sobrevivió. Mucho corazón de Romina Castillo. ¿Cómo lo estás viendo vos, Adriel? Y un poco de lo que decía Frank, que a pesar de que Julia tuvo el dominio, ahí parece que se termina, Parece que lo cierra, Cierra. ¡Oh! No. Increíble lo de Castillo. Increíble defensa de Romina Castillo. Muy dura la peleadora. Aplausos para Romina Castillo. ¿Qué tendría que hacer ahí Julia Parejas, Francisco? Julia, bueno, lo que está haciendo, dominar, golpear. Ella está en la posición de ventaja ahí. Buscar la estrangulación. Ahí se está yendo por el brazo, la palanca del brazo. De vuelta. Pero no, la verdad que viene haciendo todo de libro en el piso, pero. Pasa que Romina está defendiendo todo lo que le tira muy bien. Es muy dura realmente. Termina Romina Castillo por encima. Un poco lo que vimos en el primer round, ¿no? Dominio de Julia y al final invierte la posición Romina. Exactamente. Pero le alcanza para llevarse el round. Personalmente, en mi tarjeta no le estaría alcanzando, pero bueno, no somos jueces, por suerte. 10 segundos. Muy buen round. Ya dimos nuestra opinión nosotros, ¿vos cómo la ves, Francisco? Yo creo que se va otro round para Julia.
Romina tiene que salir a matar o morir. Tiene que salir a buscar la finalización. Muy buena, Low. Porque, bueno, viene de perder dos rounds. Julia ganó los dos rounds, así que, bueno, la consigue ahora llevar al piso de nuevo. Así que... no tendría sentido que arriesgue Julia, y lo sabe. Así que vamos a ver un poco de sus intenciones, de lo que vimos en los otros rounds. Salió a controlar. No ha sabido encontrar la vuelta, ¿no?, a las defensas. Romina no encontró cómo defender todos esos derribos que Julia propuso. Es muy agotador el estilo de Julia Parejas. Muy buena rodilla de Julia Parejas. Más allá del trámite de la pelea, creo que es una buena noticia volver a ver a Romina Castillo. Tenía mucho tiempo inactiva. Venía de una suspensión de una pelea, así que bueno, verla completar tres rounds creo que siempre es bueno. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Siempre es bueno ver a Invictus MMA en la jaula del United, así que esperemos. ¡Hoy! Muy buen intercambio de Romina Castillo. Están pidiendo de su esquina que se suelte. Que suelte las manos. Quieren que la suelte y comience a golpear, ¿no? Porque se le da muy bien eso. Realmente. Si Julia no amarra rápido, puede ser un problema el striking de la plaga. Se la ve un poco más cansada a Julia, que está buscando el derribo, pero no sé si lo va a conseguir, ¿eh? Pisotones por parte de Julia ahí. Volvemos a la distancia. 1-2 de Romina Castillo. Está conectando Romina Castillo. Se puede terminar este combate. Conecta mucho Romina, conecta bien. Julia no puede volver por el aire y busca el derribo. Lo consigue. Muy buen derribo de Julia. Vemos ahí que ya controla la posición. Un poco frustrada se la ve ahora a Romina, ¿no? Después de ese intercambio, de tener a Julia contra las rejas, va a estar muy frustrada, lamentablemente. Lo bueno es que lo dio todo, ¿no? Se le puso cuesta arriba la pelea, sacó un poco de casta, pero se ve que finalmente no le va a alcanzar. Bueno, si Julia se queda ahí, se va a llevar este combate claramente. No. Creo que se tiene que quedar a vivir ahí, ¿no? Sí, se tiene que quedar a vivir ahí, Julia. No hay razón por la cual arriesgar, así que... Exactamente. No hay que arriesgar. Tiene que controlar. Y se estaría llevando la pelea por la decisión unánime. Muy buen trabajo de Julia, vamos a ver qué sigue para ella. Sea victoria o sea derrota, va a ser muy interesante volver a verlas. Logra la montada Julia Parejas. Contrarreloj, nuevamente vamos a ver si le alcanza para finalizar. Creo que está claro que hay mucha expectativa por el debut de Julia, ¿no? Lo estamos notando nosotros. Excelente golpeo ahí. Está castigando fuerte, está recibiendo golpes muy duros de ahí abajo, Romina, así que... 10 segundos. Muy
lucha, aguante, estuvo pareja, un gran combate. Excelente pelea, ¿no? Muy, muy buena, se va a llevar la victoria Julia Pareja. Gran victoria de Julia Parejas. ¿Cómo lo vieron ustedes? Tal como lo veníamos visto, ¿no? Era una victoria por decisión unánime. Esta esquina de Julia Parejas fue muy, fue un factor muy importante. Tenerla a Luz Clara Vázquez, que es una gran luchadora argentina, y a Ruiz Pérez. Acá estamos con la ganadora, Julia Pareja. Es tu debut, contame qué sentiste. Tenemos a Sofía Montenegro, que le va a hacer la entrevista de victoria a Julia Parejas. Contra una chica que tiene experiencia, ¿no? Sabemos que tiene experiencia. Sí, bueno, idealmente me gustaría haber debutado con alguien que también debutara, pero es complicado en mi peso, así que agradezco al profe, a la rival, a Romina y a su equipo por aceptar la pelea. La verdad que, bueno, es una chica que tiene ya bastante experiencia y nada, por suerte vengo trabajando con un equipo muy bueno y también tiene mucha experiencia, así que estaba preparada para esto. Muy bien, contame un poquito, ¿qué hiciste en esta preparación? Vimos que fuiste muchas veces al piso, que buscaste el derribo, muchas veces te salió excelente. Decime, ¿estuviste practicando esto? Y bueno, sí, yo soy cinturón negro de jiu-jitsu, así que obviamente quería ir al piso, pero también quería probarme un poco arriba, sentí que pude conectar algunos golpes, sé que tengo que seguir trabajando en el striking, pero me di cuenta que puedo, que se puede. Muy bien. Y vos estabas al piso, ¿cómo te sentías y qué pensaste en ese momento? La verdad que en los sparring me cagaron mucho más a piñas, así que si bien obviamente la sentí, siempre traigo objeto más pesada que la siento mucho más, así que podía seguir pese a las piñas. Muy bien, felicitaciones y nada, esperemos verte en el próximo entonces. Muchas gracias, gracias a mi equipo, a Nicolás Ripérez, a Ezequiel Yaralar, Marco Soria, Luz Clara Vázquez, el Perro Dorta, a todo Nueva Unión Argentina, a todo Magnan. Muchas gracias, Julia, muchas gracias.
Mi nombre es Carlos Petrusela, soy de la Academia Brother de Mar del Plata y entreno la parte de Jiu-Jitsu en Sierra de los Padres con el profesor Pelusa. Mi otro profesor de MMA es Alejandro Velantines. Bueno, estamos ahora en el evento de Samurai Fit House. Mañana es el gran día, hoy ya dimos el peso, peso perfecto. Llegamos a 80 kilos magros, bajando desde los 93 kilos. Hicimos un trabajo con tiempo de anticipación, un trabajo muy profesional. La verdad que fue muy notorio el cambio, también del cuerpo, todo, y estamos muy preparados. Yo creo que ya para mañana vamos a subir unos 8 o 9 kilos y vamos a estar peleando con todo el power. Va a ser la pelea de la noche, va a ser la pelea estelar. Muy bien, Aileen, top 1 de la Argentina. Contame un poquito, ¿cómo te preparaste para esta pelea y cuáles son tus predicciones? Primero, hola chicos, gracias por recibirme nuevamente. Estoy muy ansiosa por ser la estelar de esta noche en Samurai. Me vengo preparando hace mucho tiempo. Es una pelea que quería hacer hace bastante tiempo con una paraguaya. Bastante dura, tiene una trayectoria muy buena, pero esta noche va a caer. Yo sé que esta noche va a caer. Muy bien, fuertes declaraciones. Entonces, Aileen, esperamos que esta noche salga con todo. Muy bien, éxitos.
Se viene la el tercer combate de la noche. Se viene un gran combate. Kevin Vallejos contra Gabriel Vargas. Sin duda, dos grandes prospectos que tiene el país. Y yo estoy muy emocionado de ver este combate. ¿Vos cómo lo ves, Adriel? Al igual que vos, la verdad que tengo mucha emoción. Dos invictos, dos strikers. Así que creo que tenemos garantía de peleón. Conozco el poder que tiene Kevin Vallejo, lo he visto pelear, tiene realmente mucho poder en sus manos, un muy buen boxeo, pero no he visto pelear a su rival, así que sé que también está invicto, así que bueno, uno de los dos esta noche va a dejar ese invicto, ¿no? Va a dejar la vara alta, exactamente. Hace su entrada, su caminata hacia la jaula del United, Kevin Vallejos, un gran prospecto que está 1-0 en el Samurai, ¿no? Sí, viene de una victoria increíble ante Lucas Miletic y después de eso ya encadenó una otra victoria increíble ante un ex compañero de Fran. ¿Lo viste, Fran? Bueno, ahí se está por venir. La gente que recién se va enganchando al vivo, ¿dónde pueden ver los resultados del evento? Ya estamos cubriendo por Samurai Fight House y como siempre, ¿no? Por MMA Argento. La casa del MMA argentino. Hace su entrada al octágono, Kevin Vallejos, uno de los favoritos de la casa, puede ser. Armadísimo físicamente, como siempre el chino. Seguramente veamos mucho de lo que ya vimos y sabemos nuevamente. Bien. Va a hacer su caminata al octágono Gabriel Vargas. Otro atleta invicto que se va a enfrentar a Kevin Vallejo. Bien, estoy realmente muy animado para ver este combate. ¿Por qué? Porque Kevin tiene solamente 19 años. Un datazo de Francisco Prado. 19 años, 4 victorias. El campeón de la casa hizo la tarea. Gracias a Dios es algo que es habitual, ¿no? Volver a ver a chicos cada vez más jóvenes en estos escenarios y lo vemos con el campeón que tenemos al lado nuestro. No es algo que se veía normalmente, ¿no? Atletas jóvenes, por ejemplo acá tenemos a Francisco Prado, a tan corta edad, peleando en Brasil, ganando un título en Argentina, ganando títulos en Brasil, o sea, eso es algo que no se veía. ¿Cómo sentiste, Fran, cuando te pusieron el cinturón por primera vez? Fue una alegría inmensa, la verdad que
Bueno, para la gente que no sabe, yo estuve viviendo en Brasil 6 meses y gracias a Dios pude traer ese título acá. Ahí está la entrada de el gran Gabriel Vargas. No creo que dure mucho esta pelea, siendo sincero. Vamos a ver qué plan, qué estrategia hizo el equipo de Vargas para enfrentarse a Vallejos. Caníbal Team, con Luis Garavaglia a la cabeza. Un gran equipo. Vamos a ver qué prepararon para contrarrestar lo que nos trae Kevin siempre al octágono. Ahí el árbitro aclarando ahí que no se van a valer los codos en este combate. Raro, ¿no? Anteriormente se valía, no sé qué cambio hubo en la comisión, pero bueno, igualmente se va a dar la pelea. Una pelea es una pelea, así que sí, los codos, si no valen, es un factor importante, pero bueno. Vamos a ver cómo se destacan. Chequeando que está todo listo. Acción. Salió el cruce, Kevin Vallejos. Busca el de arriba. Busca el de arriba. Eso. Rápidamente. Abre bien la guardia, las piernas, defendiendo ahí Kevin Vallejos bien el de arriba. Invierte la posición. Invierte el Kevin Vallejos. Muy físico. Están pidiendo rodillas. Bastante de lo que nos esperábamos, ¿no? Dinámica. Y ahí empezamos a ver la distancia del chico de Mar del Plata. Empezamos a ver el boxeo y, bueno, la lucha de Gabriel Vargas, ¿no? Tiene una pierna. ¿Podrá derribarlo? Están exponiendo ahí su choque de estilo cada uno, ¿no? Por ahí Kevin quiere tratar de boxear más. Gabriel quiere llevar el combate a ras de lona. Pero se lo está haciendo pagar, parece. Exactamente. Miró a la esquina Kevin Vallejos para ver si le daban alguna indicación y fuerte rodilla ahí, logró sacarlo. Vemos enrojecido el rostro de Gabriel Vargas. Muy físico Vallejos y lo usa para dar vuelta a la posición. Lo tiene contra la reja Kevin Vallejos, conectando un par de golpes. Mete rodilla. Inteligente, ¿no? El equipo de Gabriel. Exactamente. Sabían del poder de Kevin y buscaron la manera para mermar eso. Fuertísimas las rodillas que están entrando de igual manera. ¿Busca el cuello? ¿Ojo el cuello de Gabriel Vargas? ¿Lo tiene Kevin Vallejos? Está en una posición un poco... ¿Lo podrá someter? ¡Sapea Gabriel Vargas! Realmente. ¡Gran victoria de Kevin Vallejos! Lo tiene que Vallejos. ¿Lo podrás someter? ¡Sapea Gabriel Vargas! Ya no es más prospecto, ya es realidad. Ya es realidad. El hype es real de Kevin Vallejos, el chino. Realmente muy bueno. A los 19 años no es poca cosa, ¿no? Estar tan perfilado. No cualquiera pudiera 5-0. Hacer eso. Cuarta victoria en Buenos Aires, sino... Y por sumisión. Siempre finaliza. Impecable el trabajo, la verdad, defendió bien los derribos, intentó cruzar. Cuando el mínimo error que hizo Gabriel se lo hizo pagar ahí, metiendo ese mataleón. Lamentablemente alguien iba a perder el invicto, ¿no? Pero no significa nada, ambos tienen muchísima carrera por delante. Exactamente, son dos peleadores jóvenes. El resultado de una pelea no cambia nada para ellos. Tiró un saludo Chino Vallejos a la mesa de los comentaristas. Un guiñito. Ganador por sumisión en el round 1, Kevin Vallejos. El chino. Qué grande. Vamos a ver qué habla con Sofía Montenegro. Hoy nos sorprendiste con una sumisión parado. ¿Qué podés decir de esto? Nada, que somos. Eso demuestra que somos completos. Nuestra academia no solamente trabaja el boxeo como vengo haciendo desde hace tiempo. Nosotros nos dedicamos a cualquier cosa. Si es de pie, vamos de pie. Si hay que hacer una sumisión, vamos a hacer sumisión. No importa cómo, pero nosotros ganamos igual. Muy bien, entonces hoy el trabajo habló por sí solo.
felicitaciones por tu victoria, Kevin. Kevin, ¿hay en especial? ¿Qué tenías en la mente antes de subir al octavo? Como siempre, toda mi familia, toda la gente, todo Mar del Plata está acá. Todo el equipo de Brother Online. Toda mi familia, mi gente, la verdad, más que nada eso. ¿Lo tiene Kevin Vallejos? Está en una posición un poco... ¿Lo podrá someter? ¡Sapea, Gabriel Vallejos! Hola, mi nombre es Martín Paxiars y yo soy el presidente de Samurai Fight House. Muchas gracias por mirando la transmisión. Este es el cuarto edición de Samurai Fight House y la primera que estamos haciendo en YouTube. Nosotros estamos enfocados y comprometidos a ayudar el ambiente argentino y sudamericano a subir a nivel para poder meter más peleadores en el UFC y tener más representantes en eventos como el UFC y otros eventos como PFL, Bellator y otros eventos internacionales. Nosotros queremos, con nuestro evento, crear un sistema que podemos desarrollar talentos para poder salir de acá como nunca fue antes. Nosotros estamos muy agradecidos que van a ver las peleas y espero que todos disfruten. Estos son los mejores peleas en Sudamérica.
Sí. Volvemos al vivo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás viviendo la cartelera? La verdad que sí, hubo una pelea corta ahora, pero bueno, el evento está encendido realmente. Un gran evento. Vos, Adriel, ¿cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy bien. La dinámica era algo que nos esperábamos y ahora vamos a vivir más con la presencia de Manuel Mena, que prácticamente es local en el United. Manuel Mena es local en el United, es un gran peleador y se va a enfrentar a un gran peleador de Corrientes, que es Juanjo Ibáñez. Ambos vienen con rachas largas. Manuel Mena, desde que perdió en su debut, no volvió a conocer la derrota. Y Juanjo viene con 4 victorias hiladas. Un cruce también de competidores con varias peleas, ¿no? Uno con 11 peleas, otro con 12. Realmente una pelea de muy buen calibre, muy buen nivel. Es un gran duelo de estilos. Son dos peleadores que tienen muchísima experiencia, así que bueno, vamos a ver cómo se destacan. Hace su caminata hacia la jaula del United, Manuel Mena. Como decíamos, ¿no? El venezolano de 34 años viene con una racha larguísima, con victorias muy contundentes, gracias a su estilo. Un estilo muy buen grappler también el venezolano, ¿no? Pesadísimo, tiene muy buen sambo. Seguramente lo veamos si busca derribar. Trabaja muy bien contra la reja, pero va a tener un muy duro rival, así que veremos qué pasa. Estoy seguro que este no es el Manuel Mena que vino al pesaje. Claro que no, ahora mente rehidrató, va a estar mucho más grande que ayer. Ahora se lo ve con unos 79, 80 kilos, ayer estaban 73 en la balanza, así que ahora va a estar más fuerte. Hizo un trabajo grandísimo Manuel para llegar al peso, sabíamos que estaba lejos y ayer sorprendió con excelente trabajo y dio, como dijo Francisco, ¿no? 73, peso perfecto en la balanza. Haciendo el trabajo ahí el Kutman, poniéndole vaselina en el rostro. Vamos a ver una versión mejorada de Manuel Mena, haciendo su debut en la cuarta edición del Samurai Fight House. Hace rato el presidente de la organización quería tenerlo y ahora se da este gusto, que la verdad que es uno de los peleadores que en Buenos Aires viene haciendo más ruido. Así es. Parece que cuando pelea Mena en el United es más argentino que cualquiera. Simplemente escuchen. Todo lugar está ahí para él, haciendo ruido. Sus 11 peleas profesionales en territorio argentino, así que algo esperable que sea local, ¿no? Lo que decía vos, Fran, se nota en el físico de Manuel. Está mucho más grande que ayer. Se lo ve bien hidratado, fuerte. Vamos a ver ahora cómo se ve su rival, ¿no? Ahí va a ser la entrada Juan Ibáñez. Se presenta en el Samurai Fight House también. Hace su debut en la compañía. Se viene Juanjo Ibáñez. Hace su entrada a la jaula del mítico United. Sin duda es un gran combate. Estoy muy emocionado por ver el choque de estilos. Bien autóctono, ¿no, Juan José? Qué grande, Juanjo Ibáñez. Samukai, ¿no? Y mira, yo vengo de Formosa y me estoy volviendo un poquito. ¿Te sentís en casa? Estoy en casa ahora. Qué grande, Juanjo. Va
bastante visitante, ¿no, Juanjo? Por las circunstancias, por el rival, así que buenísimo que la música lo haga sentir local. Luchador del norte de Argentina, bueno, tenemos acá un cruce entre Argentina y Venezuela, pero este venezolano es bastante local acá, así que el apoyo está para los dos. Primera pelea internacional de las tres que nos esperan. Exactamente, es la primera pelea internacional de la cartelera y esta cuarta edición del Samurai Fight House. Y... bueno, ahora que vemos el físico, ahora que entró Juan, no creo que haya mucha diferencia física, los dos están bastante parejos, recuperaron bien peso los dos, así que eso no creo que haga una diferencia en esta pelea. Lo veo muy suelto a Juanjo Ibáñez. Blackwater también por primera vez. Blackwater. En nuestro octágono. Una gran academia de Corrientes. Estoy mucho realmente... respeto entre estos dos atletas. Se viene el primer round. Bien, vamos a ver quién gana el centro del octágono. Fintea bastante Mena. Yo creo que va a jugar también con que va a buscar el derribo y ahí va a buscar su trabajo, porque es algo de lo que nos acostumbra, trabajar con un increíble trabajo de cuerpo. Mucho estudio los primeros minutos. Conectó una buena mano izquierda ahí, Juan, ¿no? Están pidiendo tranquilidad a Juanjo Báñez luego de conectar varios golpes que lo aturdieron a Mena. Sinceramente, siento que la distancia va a estar más cómodo, Juanjo, pero veremos qué se trae para... No hay que subestimar, tiene un gran juego de suelo Juanjo Báñez, tiene un muy buen grappling. Viene de una academia que es Blackwater, que se destaca mucho por su grappling y bueno, es un peleador muy completo. Van a la distancia ahora los dos. Bien cerradito. Se lo ve a Mena. Muy armados los dos. Muy armaditos. Mete una frontal Juanjo. Bastante tenso se lo ve a los dos, ¿no? Bien agarrado. Ahí se suelta un poco Mena. Es una pelea importante. Mete un volado Mena. Contra Matías Ibáñez demostró que también a la distancia es muy fuerte, Manuel. Están pidiendo paciencia, que vaya despacito Juanjo Ibáñez. Ninguno quiere arriesgar, ¿no? Es una pelea bastante importante para los dos. El que se lleve la victoria, sin duda, creo que le van a venir cosas buenas, así que... Sin duda va a ser una victoria muy notable, son dos grandes atletas. Está metiendo muchos golpes en el clinch Juanjo Ibáñez. Lo lleva contra la jaula. Excelente derribo, pero no pudo controlar. Ahí busca el control cabeza-brazo. Pero se para rápidamente. Otro derribo. Increíble el sambo y el trabajo de con el cuerpo de Manuel. Es lo que decíamos en la previa. Ahí lo pone contra la jaula. Juan, que se levantó bastante rápido. Si bien fue derribado, se levantó bastante rápido del piso. Gran primer round también del peleador correntino. Exactamente, no cualquiera aprieta contra la reja a Manuel Mena. Ahí el árbitro le está advirtiendo que no se puede agarrar la jaula. Esta rodilla, Juanjo. Pisó la jaula y giró. Realmente muy buena técnica ahí de Manuel Mena. Está controlando Juanjo Ibáñez. Sí, sí, lo tiene ahí metiendo presión contra la jaula. Contra Renzo Olivo, Manuel también tuvo los mismos problemas contra la jaula. Veremos si esta vez puede sacarlo adelante, ¿no? Como lo hizo aquella vez. Tener a las esquinas tan cerca me favorece un poco a la hora de comentar. Se escucha todo lo que dicen. ¿Se escucha o no se escucha, ahí? Fran, la esquina en ese momento. Sí. Se escucha. Hay que escucharlo. Buenas rodillas, ahí está conectando Juan, tranquilo, se lo ve ahora los dos. Excelente trabajo el correntino, ¿eh? Seguramente haga... Personalmente se está llevando el primer round. Lo
Nos vemos muy armaditos los dos. De vuelta a la distancia. Mete finta Manuel Mena. Están fintando los dos. A ver quién es el primero que se atreve a lanzar. Mucha paciencia, los dos saben que es una pelea larga. Saben que si cometen un mínimo error, esta pelea se puede acabar. Exactamente. Eso, que obtenga la victoria es una victoria enorme. Exacto. Al nivel en el que estamos, los errores se pagan carísimo y ninguno quiere regalar nada. Seguimos a la distancia entre Juanjo Ibáñez. Mete el jab, Juanjo. Están pidiendo que puntee. Ahí el high de derecha, Juanjo. Lo estaba preparando. Cruzan con mucho poder. Entra el intercambio Juanjo, lo aprieta contra la reja Manuel Mena. Llegó Manuel, pero sigue sufriendo la potencia del atleta correntino. 10 segundos. Defiende el derribo. Quedan 10 segundos. Defiende ahí Juanjo. Parece que va a conseguir el derribo. ¿No? Defiende muy bien el derribo Juanjo Ibáñez. Personalmente, en mi tarjeta, yo lo tengo 19 para Juanjo, para el correntino. Yo también. Bueno, Mena consiguió dos derribos, pero no los pudo controlar, así que no cuentan esos derribos. El que tuvo el control ahí contra la jaula fue Juanjo, así que para mí este round es para Juanjo. Coincidimos, creo, los tres. Muy apretado, tampoco es que hubo una diferencia abismal, pero sí, los tres lo vemos un poquito mejor al atleta de Corrientes. Estoy sorprendido por cómo lo manejaron contra la reja Manuel Mena. O sea, no es algo que vemos todos los días. No era lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, ahí trajo la sorpresa el peleador de Corrientes. Vemos qué cambios van a hacer, qué estrategias, si van a cambiar algo en la esquina de Mena. Tiene una gran esquina también. Creo que es un poco sorprendido, Manuel se preparó con Hernán Carrizo para boxear, para trabajar la distancia y se está encontrando otra pelea del atleta correntino, otra propuesta. Vamos al segundo round. Bien, empezamos el segundo round. Volvemos a las fintas con Manuel Mena, conecta un volado. Es lo que marcábamos, muy buen boxeo va a lucir por prepararse con Hernán, ¿no? Uno de los mejores boxeadores de nuestra ciudad. Quiere puntear con el jab, Juanjo logra defenderlo Mena. La mano izquierda, se queda en el lugar ahí. Mucho respeto entre estos dos atletas. Muchísimo estudio, además de mucho respeto. Mucha finta de Manuel Mena. Está empezando a soltarse más suelto de lo que estaba Juanjo Ibáñez. Parece que estaba empezando a tomar confianza el peleador de corriente. Siguen con mucho cardio, ¿no? Por lo que muestran en su físico. Llega al piso, Juanjo. Logra pararse Mena. Buen timing ahí, tomó rápido la patada. Se lo ve bien, bien preparado los dos. Mena se paró rápidamente igualmente de recibir ese derribo. Muy bien lo del correntino, sostengo que no se esperaba esto, Manuel. Sin duda no se esperaba este plan de juego de Juanjo Ibáñez. Va por el derribo Mena, lo defiende muy bien Juanjo, lo invierte y lo pone contra la reja. Tremendo el trabajo del correntino, tremendo. Aprieta Juanjo, metiendo ahí presión, golpeando. En ese momento que están ahí, el que está dominando es Juanjo. Si permanece un tiempo ahí, el round se lo lleva a Juanjo. Se lo puede llevar al round nuevamente. Bueno, aclararlo porque eso confunde a la gente, ¿no? A pesar de que no haya mucha violencia, mucha actividad con las manos, el hecho patadas, de tener el control, la posición, te puede dar el round. Exactamente. Muchísimo aguante para Juan José, la gente de Corrientes, por el chat en el live de YouTube. Mandamos un saludo a toda la gente de Corrientes. Siempre bien representados, ¿eh?
Ya que estamos también ahí, mandamos saludos para la gente. Se le cayó el bucal a Mena, a Jorge Ibáñez. A la gente de San Lorenzo, Santa Fe y de Córdoba Capital, ahí a todo el Alfa Team. Lo manda el hijo pródigo, ¿no? De la ciudad. Conecta Juanjo Ibáñez, tambalea Manuel Mena, lo llama. Se siente con confianza Manuel para el intercambio. Conecta un izquierda Juanjo Ibáñez. Se prendió la pelea, ¿no? Son se muy buenos grapples, pero también traen un boxeo increíble, lo acabamos de ver. Sí, apretando los Juanjo. Ya se habrá recuperado Mena de esos golpes. Sí, se lo ve bien, se lo ve mirando bien, con buen buen cardio y buenas intenciones. Creo que lo conectó, pero no creo que le haya hecho daño, así que se lo ve bien. Lo vimos al venezolano, que tiene mucha absorción de golpes, muy buena, así como decís vos, Fran. Sí, totalmente. Muy buen aguante del peleador de Venezuela. Duro. Mena tiene su esquina, sus espaldas, y vamos a ver qué indicaciones le dan para poder revertir la posición. Ahí aclaramos para la gente del vivo de YouTube que no, en este evento no se están valiendo los codos. Exactamente. Buena aclaración para la gente que se va conectando. Volvemos a la distancia entre Juanjo y Manu. Acá pueden pasar cosas, ¿no? Lo vimos. Exactamente. Son muy peleadores muy explosivos. Muy buena patada de mano. Se dan una pausa ahora. Estudiando. Exacto. Se lo ve con intención de intercambiar, ¿no? Al venezolano. Exactamente, está conectando golpes, pero Juanjo le dice que no lo siente. Logra llevarlo al piso, esto puede ser fundamental. Ahí se va a casa el venezolano, es lo que esperamos en la previa. Y lo que, a pesar de tener un gran boxeo, es donde se siente a gusto. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora cómo capitaliza este derribo, ¿no? Vamos a ver qué gusta. Ah, bueno. Logró sentar el derribe, pero no golpeó ni pasó la guardia. Yo personalmente, sin ofender a nadie, se lo doy el round a Juanjo. Round parejo. Muy cerrado. Pero bueno, creo que también te voy a dar. ¿Estamos bien, no? Qué pelea, ¿no? Durísima. Buena pelea, loco. Mucho respeto entre estos dos atletas. Si viene un gran tercer round. Lo está llamando Mena, lo grita. Vamos, le dice, lo invita. Sabe que le habrá avisado a la esquina que está abajo con las tarjetas. Sale a intercambiar. Gran intercambio entre Juanjo y Manu Mena. Excelente cruce, está encendido el peleador de Venezuela. Le está gritando mientras está cruzando. Va al derribo. Conecta una izquierda, Juanjo. Ahí le dice que fue un golpe bajo. Tiene 5 minutos para recuperarse. Tiene 5 minutos para recuperarse Juanjo Ibáñez. Se puede tomar el tiempo. Se puede tomar todo el tiempo que él quiera. Amena se lo están llevando a una esquina neutral ahí para que no reciba indicaciones. 5 minutos, ¿no tiene la teta correntina? Exactamente. Esos golpes, por más que tenga el inguinal, duelen muchísimo. Y más si es en el último round.
y más todavía. ¿Tenés algún antecedente reciente vos, Frank, con este tipo de golpes? No, la verdad que gracias a Dios no, pero bueno, ahora ahí el atleta puede aprovechar para respirar, recuperarse y cuando él quiera que esté listo, volver. Sigue en pie la pelea. Juanjo Ibáñez logró recuperarse, no creo al 100 de ese golpe ilegal, pero sigue en pie. Bueno, ahí le pidió disculpas el atleta Mena y vamos a ver ahora si se viene otro cruce de esos que estábamos viendo. Conecta una buena low, Juanjo. Buscaba vuelta el cuerpo ahí, Mena. Mala el intercambio, esquiva, un gran golpe Juanjo de Manuel Mena. Mete el Superman. Creo que se resbaló el pelear de Corrientes. ¿Se resbaló Juanjo? O se resbaló, conectó una buena mano izquierda, pero como se lo ve bien, parece que se resbaló. Le piden tranquilidad a Juanjo Báñez que use la cabeza, que no se desespere. Se siente ganador el Blackwater, ¿no? Por las indicaciones. Por la esquina. Va por derribo de una pierna. Está ahí buscando, pero está defendiendo bien Mena. Ahí contra la jaula, difícil de robarlo al peleador de Venezuela. Presionando Juanjo. Ahí como se lo ve, está con su frente metiendo presión en la quijada de Mena. Juanjo, ¿logró conectarlo? Estoy muy impresionado con el aire de los dos. Sabés que hicieron un muy buen trabajo. Es increíble el campamento que hicieron estos dos atletas y nos están brindando un gran combate. Quiero aclarar, más allá de campamento, en un tercer round yo creo que lo que juega es el corazón, porque los dos están cansados en este momento y se los ve con... ¡Gran golpe de Juanjo Ibáñez! Cae Manuel Mena, está en la posición de 100 kilos Juanjo, controlando, le están pidiendo tranquilidad. No sé si fue un golpe o también creo que fue otro resbalón, ¿eh? Exactamente. Puede ser, está húmeda la lona del grandísimo octágono del United. Pero aprovechó bien el resbalón, ¿no? Y dominó la posición. Creo que es lo ideal para Juanjo. Se esperaba este panorama para él. Ideal, me imagino. Tenemos una media guardia. Gran control de Juanjo Ibáñez. Va buscando levantarse el peleador de Venezuela. Se para. Realmente muy bueno el trabajo de espalda contra la lona. Buena rodilla de Manuel. Están pidiendo presión la esquina de Juanjo Ibáñez. Vemos si logra efectuarlo. Qué pelea. La verdad que muy buen nivel de ambos peleadores. Mostraron excelente nivel arriba de lucha, de jiu-jitsu. Lo que esperábamos, ¿no? Para esta pelea. Exactamente, esperábamos un peleón y nos dieron un super peleón. Todavía no se termina. Chocan guantes, mucho respeto. Exactamente. Mételo, Juanjo. Retrocede Manuel Mena. Pide acción. Pide acción. Más largo el alcance de Juanjo, ¿no? Exactamente, al parecer. Agarra y derriba, hermano. Este derribo puede ser importante, ¿no? Está por terminar el round. Y este derribo puede ser importante para la decisión de los jueces. Exactamente. Va a estar complicado el trabajo para los jueces, ¿no? Porque los últimos dos rounds arrancó bien Juanjo, pero al final derriba Mena y vamos a ver qué dicen. Realmente no me gustaría estar en donde están los jueces en este momento. Es una decisión difícil. Fue una pelea muy pareja y se la puede llevar cualquiera de los dos. Por suerte estamos acá comentando. Golpea Manu. Está cerrando ahí fuerte el peleador de Venezuela. Se para golpear aún más fuerte. Están pidiendo en la esquina de Manu Mena que haga postura y que lo finalice. Esto es algo de lo que se esperaba en la previa, ¿no, Emanuel?
Aplausos para estos dos grandes atletas. Vamos, gran pelea. Vamos a ver, dicen entonces. Mucho, mucho en juego. ¿Se siente ganador el venezolano? Ganador. Gran respeto entre estos dos atletas. Sin duda estoy... Terminó siendo muy pareja, ¿eh? No sabemos, ni nos imaginamos para qué lado se va a ir. Muy contento por esta pelea, la verdad. Es un orgullo haberla visto en vivo y comentarla. Creo que el primer round se fue para Juanjo, el tercer round para el venezolano y el segundo round no sé a quién se lo pueden dar los jueces porque hubo mitad de tiempo controló uno y mitad de tiempo controló el otro, así que... Cerró bien Mena, pero arrancó mejor el correntino. Exactamente, así que veremos... Es una pelea muy cerrada. ¿Quién se la lleva? Muy cerrada. Estoy nervioso realmente, ¿eh? No me sorprendería que el que pierda pida una revancha, ¿no? Sin duda. Para el siguiente evento estaría muy bueno una revancha. Los dos se sienten ganadores, eso debe ser una presión increíble. Está cargando un poco las tarjetas, ¿no? Por lo que veo. Decisión difícil. Yo creo que sí, sería normal que tarden porque fue un peleón. No se acaba. Puede ser empate muy raro, la verdad, ¿eh? Puede ser un empate en MMA, no, pero... Saludos. A ver, Mena, vamos. Para Manuel Mena en una pelea muy cerrada, ¿cómo lo vieron ustedes? Tal como lo veníamos diciendo, ¿no? Era para cualquiera los dos, pero bueno, ahí el atleta de corriente se quedó un poco sorprendido. Entonces, ¿cómo andó, Manuel? ¿Cómo viviste esta pelea que se fue para todos lados? Tuvimos mucha intensidad arriba, mucha intensidad abajo. ¿Cómo te sentís? Mira, de verdad que fue una pelea muy ruda, un rival que respeté mucho siempre. De verdad que fue un rival que creo que me puso más nervioso de toda mi carrera. Un momento entrené con él y hace como 4 años tenía una experiencia zarpada y bueno, fue una buena oportunidad y dije vamos a meterle. Entrené muy fuerte, tuve 1000 lesiones, de verdad que fue un campamento complicado para mí por las lesiones que llevaba, se me complicó mucho en el peso, en todo, pero bueno, logramos con el peso, logramos con el objetivo que queríamos, gracias a mis entrenadores, Nico, a mi entrenador Eduardo Duarte, Franco Di Vicencio, a Hernán Carrasquel, que me ayudó mucho con el boxeo, mi preparación física, a Sasa, a todo el equipo de Nueva Unión, a Magna HFC, siempre presente, y al equipo acá United, que son dos casas para mí, y especialmente a mi esposa, que se la banca conmigo de pies a la letra, a mi hijo Bello y a mi familia en Venezuela, que está viéndome, que bueno, 5 años que lo espero, no tengo tiempo que no los veo, y bueno, creo que hablé mucho. No, felicitaciones. Más una pregunta más. Estamos 11-1. ¿Qué buscas para tu carrera ahora? Mira, tengo 11 ganadas consecutivas. Perdí una mala mi debut. Espero ya una oportunidad por fuera. Creo que va a ser mi última pelea acá en Argentina. Ya estoy mentalizado en pelear ya en el extranjero. Ya creo que tengo ya... He peleado con casi todos los rivales fuertes en mi categoría, hasta en una categoría más alta. Y bueno, creo que ya... Es una oportunidad de probarme por fuera, ver qué espera para mi carrera. Muy bien, Manuel, felicitaciones entonces. A disfrutar. Pena que se lleva la victoria. Che,
dudas, grandes combates. ¿Cómo lo estaban viendo? ¿Cómo lo estás viendo vos, Adriel? Muy bien, muy bien. Era algo de lo que nos esperábamos realmente. Una decisión muy cerrada, ¿no? Ahora vamos a leer en las redes de MMA Argento, Samurai Fight House, las opiniones. Seguramente haya muchas. Y seguramente va a haber polémica, ¿no? Porque seguramente todo lo que pasa cuando hay ese tipo de nivel tan parejo, ¿no? Así es. Una lástima, creo que ninguno, a ninguno le se merecía perder, pero bueno, son cosas con las que convivimos. A uno le tenía que tocar, ¿no? Tal cual. Se viene un gran combate. Carlos Curillú Gómez contra Mauro Dinamita Mastromarinis por el título interino del peso gallo del Samurai House. Exactamente, tenemos un cruce internacional de Paraguay versus Argentina, 61 kilos, realmente dos atletas de nivel muy altísimo. Curillú llega con muchísimo crédito al evento, viene de ganar dos cinturones en Paraguay. Así es. Viene a ganar dos cinturones en Paraguay, viene a ganar un cinturón en Chaco, en el Extreme Fight Championship, en el Round 1. Así que es un gran atleta, Carlos, y una persona muy humilde. Estamos hablando de eventos muy prestigiosos, ¿no? Como verán, no es poca cosa ser tricampeón a estas alturas. Pero se va a enfrentar a Mastro Marino, ¿no? Que viene con... Viene con un récord excelente de 12 victorias hasta con solo una derrota. Exactamente. ¿Cuáles son las redes a seguir para tener más información sobre el evento, Adriel? Samurai Fight House, las redes del evento, así lo pueden encontrar en Instagram, SFHMMA en Twitter. Y también, ¿por qué no? MMA Argento, ¿no? Que estamos cubriendo en este momento el evento, lo que está sucediendo. El deporte en general. En YouTube también nos pueden encontrar como Samurai Fight House, para que vean la transmisión en vivo, que nos sigan, suscríbanse al canal. Ya estamos transmitiendo para 1,000 personas. 1,000 personas. Mira el rincón azul. La verdad, este evento fue entre los mejores de Latinoamérica, realmente. Sin duda, uno de los mejores de Latinoamérica. Está evolucionando mucho. Y todavía quedan dos peleones internacionales muy buenos. Haciendo la entrada ahí con la bandera de Paraguay, por el sur. Carlos Curillú Gómez se viene a la jaula del mítico United. Viene en racha, viene sometiendo rápido. Así que vamos a ver con qué cara el Curillú nos encontramos hoy. Así es, vamos a ver qué plan de pelea hizo para Mauro, porque no es fácil armar un plan de pelea contra Mauro Dinamita Mastromarini. Eso hablábamos en la previa, ¿no? Dos choques de estilos muy, muy diferentes, un striker. Curillú se desenvuelve más en el suelo, por eso su apodo. Y veremos, ¿vos cómo lo ves, campeón? Y pienso exactamente igual que este chico. Creo que él va a buscar el... Obviamente evitar la mano derecha de Mastromarini, que todos sabemos que tiene una dinamita ahí, y llevar la pelea a ras de lona, ¿no? Yo ya estoy sintiendo los nervios de la pelea. Curillú viene de una racha de 5 victorias. Carlos Curillú Gómez. Me está hablando en este momento José Alegre y mostrando su descontento con la decisión de los jueces. Me pedía, por favor, que lo remarque. ...24 años para el atleta de Paraguay. Ahí saludando acá a la mesa de los comentaristas, no cualquiera. Realmente muy humilde este atleta, una gran persona. Así es. Se viene Mauro, el Dinamita Mastromarini, hace su caminata a la jaula del Mythic United. Él conoce mucho esta jaula. Llega muy bien Mauro y llega con grandísimas presentaciones en esta jaula precisamente. Así que vamos a ver vos, Fran, cómo lo tenés a Mauro. Sí, lo he visto pelear. Yo cuando hice mi debut, Mauro hacía la pelea estelar en Corrientes. Yo tenía 17 años. Ahí él
Fue la primera vez que peleó contra el Duende Ibarra. Esa pelea él ganó con una, con un heel hook, una palanca de pie. Yo ahí, creo que yo abrí el evento esa vez. Yo tenía 17 años. En esa noche me llevé un knockout técnico en el primer round. ¿Fue un high kick? No, creo que gané con una montada en el Gran Pound. Realmente no recuerdo bien cómo. Yo creo que fue un high kick, según tu récord. Bueno. Según lo que me comentaron también gente que participó en ese evento. Le mandamos un saludo a la gente de Suárez Team, Ariel López, Franco Romero. Eso puede servir como motivación, ¿no? Lo que nos comentaba Fran, que arrancó perdiendo y hoy se encuentra con una realidad totalmente distinta. Vino Mauro. Hace su entrada a la jaula Mauro, el dinamita Mastromarini. Se lo ven muy activos a los dos, mirándose fijamente. Se siente la energía, ¿no? El ambiente. Se siente la tensión. Cinturón en juego, ¿eh? Cinturón interino en juego. El campeón absoluto es Pablo Portillo. Pablo Portillo, exactamente. Se saludan. Saludo y acción. Estoy muy nervioso, sinceramente. Sin duda, hay mucha tensión, muchos nervios. Son dos atletas explosivos y hay combate. Comienzan a cruzar. Ahora no hubo nada de esquivo. Val de arriba, Curillo. Buena defensa ahí de Mauro Mastromarini. Tenemos un control cabeza-brazo ahí contra la jaula. Es un tanque físicamente el atleta de Lomas de Zamora. ¿Tiene el cuello, Mauro? ¿Cómo lo ve, Fran? Veo ahí que está una guillotina encajada, pero no busca más que solamente tenerlo ahí. Ahora está buscando una anaconda. Pero bueno, Curillú sale, realmente muy fuerte. Sale de esa posición. Dura la rodilla de Mauro. Sin dudas. Atleta muy explosivo los dos. Mete rodilla Mauro. Quiere explotar con las manos. Vuelven a la distancia. Una buena patada, Curillú. Hay que estar atento a la distancia porque se puede terminar. Exactamente. En cuestión de segundos. Buena mano derecha ahí. Llegó Mauro, ¿no? Llegó Mauro y está tocado Curillú. Busca el derribo Mauro, lo consigue. Muchísima potencia. ¿Invierte Curillú? Vamos a ver qué pasa ahí. En una posición de 100 kilos. Está buscando lo que una americana, el atleta de Buenos Aires. Pero tiene la pierna ahí pasada Curillú. Puede buscar un yushigatami, una palanca de brazo. En su brazo izquierdo. Ahí le está advirtiendo la esquina a Mauro. Que tenga cuidado con ese brazo izquierdo. Exactamente. Vemos ahí. Vemos la... Se lo saca muy bien. Sale muy bien, Mauro. Pero peligroso el atleta. Ay, saca el brazo. Atleta paraguayo. Se prende rápido una pierna. Muy bueno. Trabaja muy bien el paraguayo. Por algo su apodo, ¿no, Pedrito? Exactamente, por algo el apodo Curillú. Ahora el que está derribando es Carlos Gómez. Buen pasaje de espalda ahí, intenta meter los ganchos. Está conectando Mauro, está lastimado Carlos Gómez. Se va para una palanca de pierna lo que parece. Los codos. ¿Serán legales en este combate por título? Ah, puede ser, ¿eh? Ahora este puede ser que tenga otro tipo de reglas. Está por encima Mauro controlando, golpeando. Está en una mala posición ahí, parece Curillú, recibiendo castigo. Exactamente. Qué codo, Mauro. Sí, claramente en esta pelea los codos son válidos. Sí, Garabaglia no advirtió nada, así que Mauro sigue trabajando.
Brazo izquierdo por abajo, le está gritando la torita a Carlos Gómez. Está presionando Mauro por el momento. No se quiere desgastar. Tendría que trabajar porque sigue, si sigue sin contacto, ahí está. Lo iba a parar Garavaglia, justo iba a decir. Vamos a ver ahora si lo hace parar o quiere volverse a meter ahí abajo. Patea Mauro Mastromarini. Está, lo llama Mauro. Se le va a dar. Gran intercambio. Conecta Mauro. Muy fuerte Mauro intercambiando. Muchísimo aguante, muchísimo corazón de Carlos Gómez. ¿Llegó con la rodilla? Realmente muy fuerte la teta argentino. Vemos ahí que está capitalizando el derribo. Va a sacar sus manos, va a golpear. Está golpeando por la oreja Mauro a Carlos Gómez. Se le va a cerrar largo el round a Curillú de seguir con esta. Largo. Tiene ahí la esquina que le va indicando todo ahí, Mauro. 10 segundos. Está buscando lo que es una americana desde abajo, Curillú, muy peligroso. Está cortado el paraguayo. Atleta paraguayo desde abajo. Tenemos un corte ahí en la ceja izquierda del paraguayo, ¿no? Así es. Los dos están cortados, me parece. A ver. Capaz es la sangre de Paraguay. No sé si es la sangre de Paraguay. Bueno, un round para el atleta argentino, ¿no? 19 para Mauro Mastromarini. Exactamente. Consiguió unos buenos cruces también derribar a Carlos, así que se lo vio bien sólido al atleta de Buenos Aires. Más allá de la superioridad que se ve de Mauro, se lo ve siempre adentro de pelea. Exactamente, muy enfocado, con mucha potencia, mucha explosividad. Y trabaja bien con la espalda al suelo, eso puede ser muy peligroso en todo momento. Muy buenos los avisos de Julián de Team Fénix por Mauro, ¿no? Siempre, siempre, siempre atento Julián. Y nos vamos al segundo. Se viene al segundo. Mauro lo llama, Carlos. ¿Se siente ganador, no, Mauro, el primero? Sin duda. Se siente confiante, se ve, se nota. Está muy seguro de lo que está haciendo. Acá estoy viendo, el atleta tiene solamente 23 años. Mauro Mastromarini. Esta es su 14 pelea como profesional. Datito, Fran, déjame aportarte que tiene 4 pro que no están registradas. Siempre me lo remarca cuando hablo. Mirá vos. Así que una cantidad bárbara de peleas para su edad. Muchísimas peleas. Muchos atletas joven en esta empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Mestil, bueno, ya Mauro Mastromarini. Quiere conectar un directo, Carlos. Se escuchó ahí el linguinal, creo, de Curillú. Exactamente. Pero no quiere parar, dice que siga nomás. Está resbalosa la jaula. Se ve que sí, tiene que tener cuidado pateando porque puede jugar una mala pasada y caer en una posición que no se le sea favorable. Conecta, buenos golpes. Buena defensa. Lo derribo y lo aprovecha, toma la espalda y ahora está golpeando realmente muy fuerte, un codazo en la oreja izquierda. Fuertísimo. Muy fuerte, muy potente los golpes. Muy buen gran ampón ahí, estamos viendo. Completito el trabajo de Mauro por el momento, ¿no? Exactamente, es muy completo, tiene... Es un peleador muy completo, mucha explosividad. Curillú tendría que intentar de girar para explotar, hacer algún tipo de puente, o si no, empujar alguna de las rodillas de Mauro para sacárselo de encima. No sé si esos codos de... 12-6, creo que no son legales. Exactamente, esos codos son... Pero ahí está el árbitro de cerca viendo. En una buena posición, así que vamos a confiar en él, ¿no?
Aclaramos ahí para la gente, los codos de 12 a 6 en sentido horario serían de arriba a abajo, no con ángulos. Con ángulos los codos están permitidos. Muy buen dato. Sigue controlando Mauro en la misma posición, agotando a su rival. Y ahí se levanta, y si se levanta va a ser un problema para el paraguayo. Buen dominio ahí, vemos los ganchos de Mauro Mastromanini, los pies que están ahí sobre las piernas de Carlos. Realmente muy completo el atleta Mauro, tanto arriba como abajo, en la lucha se lo vio fuerte. Durísimo Curi, se está bancando una de las mejores versiones del peleador de Loma de Zamora. El Dinamita. Controla a cierto tiempo, conecta dos o tres golpes Mauro para que Garavaglia no intervenga, no está haciendo un gran trabajo. Realmente sí, está conectando todo. Está golpeando fuerte realmente ahí abajo. Explota Mauro. Ahí creo que lo sintió. La puede parar Garavaglia. Conecta Mauro. Ahí la esquina le está aclarando que ya está por terminar el round. Que no se desgaste demasiado, que mantenga la posición. Y que aguante. No, estamos viendo mucho movimiento, ¿no?, de la esquina de Paraguay, ¿no? No. No le están tirando muchas indicaciones. Un poco tensos, tal vez, por el trámite de la pelea, que viene muy adverso, la verdad. Ahí está. Está intentando una americana desde abajo, Curiyú, desde la mitad. Muy buen, gran unpound de Mauro, el Dinamita Mastromanini. Excelente dominio de la teta de Buenos Aires. Cada vez mejor Mauro, realmente, cada vez que lo vemos. Muchos codos. Explota Mauro. El árbitro, viéndolo bien de cerca a Curiyú, ¿no? Ahí, mirá. No está realmente intentando salir mucho de esa posición. Aclaremos que si bien es una pelea, el árbitro tiene que intentar cuidar lo mayor posible a todos los competidores. Exactamente, tiene que cuidar la integridad del peleador. 10 segundos para que se termine el segundo round. Escuché un par de indicaciones en portugués por ahí. Exactamente, sí. Algún infiltrado por la esquina, ¿no? sí. Bueno, no sé si este round puede ser hasta 10-8, para Mauro Mastromanini, porque fue un control realmente completo. Se lo ve frustrado a Curi. Cansado también. Muy cansado, muy agotado. Está mirando hacia abajo Curiyú. No sé si... No, está pidiendo que... No sale al tercer round, me parece. Que no quiere pelear. Terminó la pelea. Tenemos campeón interino, Mauro el Dinamita Mastromanini. Se lleva este combate. Realmente muy buena victoria de Mauro Mastromanini. Ahogado el atleta paraguayo y se va a mostrar respeto, Mauro, como mucho corazón del atleta paraguayo, mucho corazón. Sin duda lo vamos a volver a ver y mejor que nunca. Esperemos que sea acá, ¿no? Que sea nuestra jaula, porque se merece cosas buenas, sin dudas. ¿Quiere permanecer ahí sentado? Bueno, vamos a ver el fallo, ¿no? De la victoria hacia Mauro Mastromanini. Nos sale el tercero Curiyú y como dice Mauro y como dice Francisco, tenemos luego campeón interino. Vamos a ver si se viene la unificación con Portillo. Estaría muy bueno ese combate. Ojalá que se haga la unificación.
Por lo que sé, estaba con ganas el uruguayo. Se baja Curi, está muy mareado. Está muy mal Carlos Gómez. Realmente recibió un castigo muy duro por parte de Mauro Mastromarini. Tenemos campeón, señoras y señores. El cinturón se queda en Argentina. Se queda en Team Fénix. Mauro el Dinamita Mastromarini se lleva la victoria. Merecidísimo. Mauro viene de pelear hace muy poco y la verdad que no se nota un desgaste, no se nota nada. Un poquito, ¿qué sentiste en esta pelea? ¿Cómo te preparaste? Bien, en realidad me preparé más que al 100, me preparé el 200. Hace poco hice una pelea internacional afuera de K1 y le peleé al número 1 del K1 de Chile y la verdad que fue una pelea de 5 rounds a pleno golpe y bueno, me venía preparando al 100. Y más para esta pelea, ¿viste? Bueno, decime, ¿vos ya tenías alguna estrategia pensada? ¿Salió así? ¿Ibas a knockout, a la sumisión? No, la verdad es que nosotros siempre nos preparamos al 100 para todas las cosas. Si hay que pelear arriba, peleamos arriba. Si hay que buscar finalizar abajo, luchar abajo, se lucha. La verdad es que siempre nos preparamos al 100 para las dos cosas. Por libra de todos los pesos, según Tampoles. Después nada, mi superación es mi familia, mi mujer, mis hijos, mis hijas, y toda mi familia en conjunto, para salir de donde estamos, ¿viste? Esa es mi única forma de poder seguir siempre adelante. Muy bien, felicitaciones al nuevo campeón, Mauro Mastromarini. Muchísimas gracias. ¿Vos?
Tenemos el campeón a Mauro, el campeón interino a Mauro de la meta Mastro Marini ahora. ¿Será que va a haber la unificación con Pablo Portillo? Seguramente se va a venir, es la próxima pelea a hacer. No puede haber dos campeones en una división. Exactamente, esas son las palabras correctas, papá. La verdad que me sorprendió un poco la decisión del Curiyú. Siempre el peleador es el que quiere seguir peleando, ¿no? Siempre, por lo general, el que toma esas decisiones de acabar la pelea es la esquina. Pero bueno, una decisión inteligente porque estaba recibiendo mucho daño. Exactamente, es así. Muy bien lo de Curi, porque se le vienen cosas grandes para él. No tiene por qué arriesgarse, es joven, tiene mucho por delante y... Sí, una decisión fría e inteligente por parte de él. Se perdió y a seguir. Exactamente. Se nos viene la pelea estelar, ¿no? Una pelea muy, realmente muy importante. Sin duda. Una pelea muy emocionante también. Vamos a tener a la campeona Eileen Pérez contra la Torita, Braga Irak. Una gran atleta paraguaya. Así que, sin dudas, una atleta muy, muy experimentada, la rival de Aileen Pérez. Tiene una trayectoria increíble y lo remarcamos en la semana en el Instagram de Samurai. Tiene peleas como con Chukagian, como si fuera poca cosa. Exactamente. Hoy está top 3 en UFC, ¿no? Así es. Exactamente. Hace su ingreso a la jaula la Torita y directamente desde Paraguay. Vamos a ver. La jaula del mítico United. Vamos a ver si puede cambiar la suerte. Paraguay arrancó mal, pero tiene con qué, la verdad. La Torita tiene una lucha olímpica muy buena y vamos a ver cómo la aplica, ¿no, Fran? Una atleta bastante dura y experiente, ¿no? Viene con 8 victorias, 4 derrotas, 12 peleas en total para ella. Una veterana del deporte, ¿no? Exactamente, exactamente. Como datito, ayer nos contaba Curiyú, que es la encargada del Comité Olímpico de Paraguay. Hace no mucho acompañó a la delegación de los chicos de Paraguay, así que es un hombre importante para la nación albirroja. Vamos a ver si ahora pone en práctica, ¿no?, lo que enseña, ¿no?, la lucha. Hace su entrada a la jaula. Hay un dato también que cabe destacar, ¿no?, que la rival, bueno, la Torita no llegó al peso, tuvo complicaciones, ¿no?, con el viaje y no pudo dar la categoría. Bueno, en esos casos lo que se hace es que se arregla con la bolsa. Un porcentaje del dinero que iba para la Torita lo va a recibir su rival Aileen por no dar el peso, ¿no? Exactamente. Aileen Pérez en este caso sí dio la categoría, es la campeona y bueno, va a hacer su ingreso a la jaula. Se la vio muy bien a Fiona. Nosotros estuvimos tras bastidores con ella y la verdad que... Está muy tranquila, está segura, trabajó mucho y bueno, vamos a ver una versión evolucionada. ¿Vos cómo la viste, Fran? La vi también, realmente muy, muy bien, no solo física, sino mentalmente también para esta pelea. Así que creo que va a estar muy bien. Es muy importante que un atleta esté muy bien mentalmente, ¿no? Totalmente. Si el atleta está mal mentalmente, el atleta ya no está en pelea. Hace su entrada a la jaula, su caminata. Aileen Fiona Pérez con la bandera argentina. La hermosa bandera argentina. Nuestra campeona. Se la ve bien concentrada, ¿no? Bien enfocada. Directamente a defender el título. Una nueva cara en su esquina, podemos ver. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo, el coach Ale. Un gran competidor, un gran peleador de MMA. Viene de un triunfazo la semana pasada contra Brian Flamengo. Por decisión unánime. Dominio total y con lucha, así que no creo que... Un gran luchador. Tenga problemas o miedo a la lucha de la atleta paraguaya. Después tenemos a Guillermo Tese. Seguramente estará Laura Balin por ahí.
prestigio, ¿no? En la... No cualquiera. Estamos viendo las esquinas totalmente impecables. Increíble durante todo el día. Realmente muy buenas esquinas ahí. En todo el evento, ¿no? Exactamente. Mira vos. No cualquiera tiene esquinas de nivel. Como aclaramos, uno de los mejores eventos, así que queda demostrado con los competidores y con las esquinas. No. Hace su entrada, su caminata, Aileen. Con actitud. Me gusta el fight kit, Me gusta la ropa de pelea. Me gusta mucho excelente, la combi. Excelente diseño ahí, ¿no? Siempre Fai, Fai F. Bueno, pelea estelar de la noche, ¿no? Se viene la pelea estelar. Aileen Fiona Pérez ante la Torita. Estoy viendo la mirada de Lin, no le quita no los le ojos quita. De encima. Hay mucha tensión acá. Realmente. Sin duda se viene un peleonazo. Combate. Vemos muy bueno, decidida y Lin Fiona Pérez. Rápidamente se ve que gana el centro de la jaula de Lin. La paraguaya lidió con grandes deportistas, así que vamos a ver cómo lo hace contra Aileen. Exactamente, cómo se destaca. Y vamos a ver una nueva versión de Aileen Pérez. Se la ve bastante movediza, ¿no? A la conecta una patada, Aileen. Sí. Mete el lobo a Aileen Pérez. Veo el mentón de la paraguaya un poco alto. No sé si será peligroso para ella eso. Y boxea muy bien Aileen, la verdad. Vamos a ver qué plan de juego, qué estrategia armaron la Torita para enfrentarse a Aileen Pérez. Al momento espera, ¿no? Paciente, tranquila. Realmente, está estudiando. Se ve realmente muy tranquila a la atleta de Paraguay. Me sorprende un poco. Sorprendente, de hecho está con una atleta enorme como Aileen y lo maneja 10 puntos por el momento. Vemos ahí que está metiendo presión. ¡Qué buena rodilla! Durísimo. Trajo esa rodilla desde la casa, ¿no? Desde la esquina roja a la casa. Excelente derribo y dominio. Ahí vemos que está controlando un brazo con las piernas la atleta de Paraguay. La última pelea Aileen la ganó desde una posición similar. Así que vamos a ver si repite la fórmula. Exactamente. Conectó muy buenos codos en esa última pelea. Como lo está conectando ahora. Está buscando filtrar la rodilla derecha. Ahí vemos que saca su brazo. Se la ve dominando, tranquila, golpeando. Golpeando el cuerpo, que no es muy normal que golpeen el cuerpo de esas oposiciones. Se enfocan mucho en la cabeza. Exacto, ahí vemos también una rodilla que recién tiró. Otra más. Si la pelea se hace larga, van a pasar factura, ¿no? Los rodillazos que ahora está efectuando Eli. Sin duda, si suena el cuerpo, desgasta muchísimo. Sí, el control ahí en 100 kilos. Vamos a ver si quiere pasar a una posición más dominante como montada o mantenerse ahí. A ver que no. Si pasa la guillotín, la llave brazo, busca la paraguaya. Ahí parece que está buscando una americana. Aileen. Vamos a ver si lo consigue. Sí, sí, sí. ¿Está? ¿Cómo la de Fran? ¿Lo ve encajada? Salió. Muy buena defensa ahí de la atleta de Paraguay. Muy tranquila, ¿no? Realmente muy tranquila, me sorprende muchísimo. Es raro ver a un peleador en ese nivel. Desde acá lo vemos realmente nervioso al hermano de Aileen. Uf. Bueno, vemos ahí un gran ampón desde la guardia. Muy buenos golpes, muy buen gran ampound de Aileen Pérez. ¿Qué tiene que hacer ahí la atleta de Stephanie Bragairac para salir de esa posición? Y tiene que buscar pararse, ¿no? Tiene que tratar de empujar la cadera de Aileen con sus pies, crear un espacio e intentar levantarse. También puede buscar sentarse. Se viene el gran ampound de Aileen Pérez. Puede buscar sentarse e ir parándose con la jaula, ayudándose. Pero se ve
Fuertes los golpes, ¿no? De ahí. Sí, sin duda, se ven muy fuertes. Y son cantidades, eso puede ser muy importante en la posición de Garabaglia. Le piden que trate de pararse ahí la esquina de la paraguaya. Hizo trabajo de ir para la reja desde abajo de la paraguaya, pero le está costando mucho. Muchísimo. Veo ahí un poco de sangre, parece ser del codo de Aileen. Se ha raspado, lastimado con la jaula, el tejido. Justo ayer ella misma mencionaba que... En el pesaje, exactamente. Conecta, muy ahí. Bueno. Muy buen gran ampón de Aileen Pérez. Mucha tensión se siente, ¿no? Hablando de la lucha, alguna lucha que tiene la atleta de Paraguay. Está buscando un... Está buscando la sumisión a Aileen Pérez. Un triángulo de brazo bien defendido por parte de la atleta de Paraguay. Diez segundos para que se termine el primer round. Total dominio de Aileen Pérez. Oh. Realmente muy fuerte el gran pound de Aileen. Hubo una mano que conectó ahí el piso. Se escuchó. Se escucha todo acá, se escucha todo. De la posición que estamos nosotros se escucha todo. Bueno, 19 para Aileen Pérez, ¿no? 19, si no pudieron ser un 18. Sí, no hizo mucho la atleta Stephanie. Muy cuesta arriba la noche para, por el momento, para los paraguayos. Ya que estamos. Se escuchó ahí algo del público, ¿no? Está atrevido el público. Bueno, vamos a ver ahora qué plantea la esquina de la atleta de Stephanie. ¿Y qué plantea la esquina de Aileen Pérez? Calculo que le van a decir que repita la dosis, ¿no? Encontró ahí un buen dominio en el suelo, así que no me sorprendería que le pidan lo mismo. Exacto, exacto. La clave va a estar en la postura de la paraguaya, creemos, ¿no? Si cambia algo o sigue en la misma tónica. Vamos al segundo round. Pelea por el título. Defensa del título. Título de 61 kilogramos para las chicas. Buen derribo a Aileen Pérez. Creo que a Aileen no le importa mucho que sea la lucha, conocida por la lucha la atleta, ¿no? Así es, por la lucha, por el control. Desde acá le vemos lo que mencionabas vos, Fran, el codo. Sí, tiene ahí raspado el codo de Aileen. Vemos que sigue conectando los golpes en ground and pound. Un jiu-jitsu muy agresivo por parte de Aileen. Muy buen control, golpeando los golpes al cuerpo. Muy fuertes los golpes al cuerpo. Eso. Busca golpes a la cabeza, al cuerpo. Muy buen ground and pound de la atleta argentina. Controlando muy bien los brazos. Vamos a ver si intenta pararse. Pide acción el árbitro. Conecta muy buenas manos a Aileen Pérez. Vamos a ver si intenta pasar la guardia. Bajarle las piernas ahí a la atleta de Paraguay. Muy bueno, gran apodo de Aileen. Durísimo. Muy buenas indicaciones del coach Ale. Tiene que tener cuidado con el brazo derecho ahí, Aileen. Porque puede intentar algún tipo de palanca de brazo. Excelente codo, durísimo. Muy fuerte. Muy buenos codos, Aileen Pérez. Se puede terminar, ¿eh? Sí, realmente muy agresivo. De gran ampón, muy fuerte. Muy buenas rodillas. Realmente se la ve excelente a Aileen Pérez. Controlando, golpeando. Agotando al rival. Muy excelente. Buenos codos. Excelente codo, la verdad que sí. ¿Pudo conectar un poco más, no, que el primer round, Aileen? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, se la vio más sólida, ¿no? Sin duda más sólida. Volvió a repetir la dosis, lo que veníamos hablando. Está yendo de menos a más.
golpeando cuerpo, cabeza, piernas, rodilla. De todo. No es realmente normal que golpeen de esa posición con rodilla. Vimos algo innovador acá por parte de Aileen Pérez. Siempre sumando armas, siempre evolucionando Aileen. Una atleta realmente especial. Exactamente. Oh, muy buen ganan, Pau. Oh. Fuertísimo Aileen. Se tiró con entra con todo Aileen Pérez con golpes, con potencia. Sabemos ahora que ya no está en la guardia, sino que está en una media guardia ahí. Vemos qué puede hacer Aileen Pérez, ¿no? Lo que intentaría buscar es que pase esa guardia. Buscar una posición más control. Pero ahí está cómoda para golpear también. Eso te iba a decir, Fran, tampoco se la ve apurada. Realmente muy tranquila. Muy buen ganan, Pau Aileen Pérez. Está dominando totalmente la pelea. Tranquilidad en la esquina de la Argentina. Está usando la jaula la paraguaya. Se para Aileen Pérez. Conecta una buena patada Aileen Pérez. Como se escuchan desde acá, ¿no? Situación de privilegio. Se siente realmente mucho la potencia de cada golpe, ¿no? Dominando totalmente. Suma Aileen, ¿no? Mientras patee. El coach Ale le está pidiendo que siga sumando puntos. Mientras patee, difícil que se pare la pelea. Exactamente, que siga. Ojo con los talones de Steffi. Sigo sumando. Garabale interviene, se para la torita y tenemos el combate de pie. Sale con una Jailo. Se rebala. Esa lona estuvo resbalosa, ¿no? Logra la montada de Aileen Pérez. Nuevamente. 10 segundos para que se termine este round. Tiene que cerrar fuerte, golpeando ahí. Impecable, ¿no? Dominio total, absoluto. ¿Cómo, cuál sería tu tarjeta? 10-8, claramente. ¿Gabriel? En el primer round tenía mis dudas de que sea 10-8, pero creo que en este creo que despejó total duda y sí, creo que conseguimos con un 10-8, a pesar de los esfuerzos de la paraguaya, ¿no? Pienso personalmente también 10-8. Tarjeta extraoficial. Lo he visto, la campeona quiere seguir siendo campeona, ¿no? Exactamente. Quiere seguir siendo campeón y quiere llegar a las grandes ligas. Se viene el tercer round. Salen las esquinas. Vemos que la Stephanie Braveira tendría que salir a matar. Exactamente. Eso es lo que estaba por decir. Tiene que salir muy decidida. No sale el tercer round. Aileen Pérez se emociona. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchísimo sacrificio. Felicitaciones a Aileen Fiona Pérez. Lo sabemos, ¿no? Como siempre lo remarca Aileen, siempre lejos. Sube la jaula. A festejar a Aileen. Realmente muy sólida. Nos llevamos un souvenir, ¿no? Muy sólida. Un trabajo impecable. Sabíamos, la conocemos que es una striker. Qué grande, grandes palabras. Mucho respeto entre estas dos atletas. Siempre igual Aileen, valorando el trabajo de los rivales. Ya lo vimos con Romina Aguirre y es bueno eso. Exactamente. Muy bien. Mucho respeto. Como tiene que ser, ¿no? Gran evento el que presenciamos hoy, ¿no? Muy buen evento, la verdad. La evolución del Samurai es increíble. Estoy ansioso por la próxima. ¿La próxima? ¿Ya podemos decir la fecha o no? 19 de junio.
la tiró. Bueno, ahí, vamos a ver quién, no sé quién si puede estar comentando. ¡Opa! ¿Qué será que está pasando? ¿Quién será que va a pelear el 19 de junio? Voy a estar ahí adentro yo, realmente me muero de ganas por estar ahí. ¡Argentina arriba! ¡Tenemos campeona! Campeona de los 61 kilos, ¿no? Ya viene con 7, ¿no? 7 victorias. Exactamente. Increíble lo de Lin. La bandera, el título. El trabajo tiene su recompensa. Y Lin Fiona Pérez lo hizo a la perfección. 10-8 round 1, 10-8 round 2. Eso. Clarísimo. Bueno, muy buenas palabras. Clásico. Bueno, claro el mensaje que dio, ¿no? UFC, ¿qué espera para firmarme? ¿Qué estás esperando, Dana? Creo que cada vez queda menos. Lo sentimos nosotros, sin Tai Lee, lo siente Martin. Esperemos que sea este año. Vamos a ver. Muy bien, estamos acá con Irene Pérez, la nueva campeona interina del Samurai Fight House, la top 1 de Argentina. Decime, Irene, ¿cómo te sentiste en esta pelea? ¿Salió el trabajo que pensabas? Sí, como dije, voy a hablar despacio, así se me entiende. Tengo mucho respeto a Stephanie. Ella comenzó a pelear MMA cuando yo tenía unos 14 años más o menos. Fue una de las pioneras en el mundo. Y llegar a pelear. Hace 4 años debuté como profesional y me siento muy nueva todavía. Tengo mucho que aprender. Entreno todos los días. Me cuesta hacer la dieta. Llego al peso. Y nada, esta victoria se la dedico a mi hijo y a mi mamá, que es la primera vez que viene a verme. Yo cuando llegué acá dije... ¿Qué color soy? El rojo. Listo. Lo miré al chino y le dije, chino, hoy todos el rincón rojo vamos a ganar. Y así fue. ¡Aguante el rojo! No. No, no lo dije. Hoy el rojo es victorioso. Y así fue. Hay que creer en uno y hay que trabajar. Muy bien, como sabemos, Aileen tiene un muy buen récord, así que ahora queremos preguntarte qué se viene para Aileen Pérez después de esta gran victoria. Lo que venga voy a estar preparada. Si hay que entrenar 3-4 veces más al día, lo voy a hacer. Si hay que ajustar la dieta, la voy a hacer. Estoy preparada. Que venga una brasilera, una chilena, una paraguaya. La Argentina siempre va a ganar. Os. Vos sabías que tenías un contrincante difícil. ¿Qué te llevas hoy en esta pelea para lo que viene? ¿Qué me llevo? Ganas de seguir trabajando. Elegí a mi equipo, a Mariano, a Guille, que vengo trabajando hace años, al profe Ale, a Dudú, todos los que me volvieron a abrir la puerta acá en el United. Ellos creyeron en mí y aceptaron trabajar. Entonces esta victoria también es para ellos. Que sigan creyendo en mí, voy a seguir caminando. Ganar o perder es consecuencia, pero me rompo para llevarme la victoria. Estoy muy feliz. Mañana voy a ver a mi hijo, me voy a tomar una semana y hoy me voy a dormir feliz. No porque gané, porque llegué. Por eso. Felicitaciones, Aileen. Edición de Samurai Fight House. Cada vez vamos a mejorar y vamos a seguir metiendo peleadores argentinos y por todo Sudamérica en las mejores ligas, de acá hasta la cima. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Fue un evento
Buenísimo. Una velada internacional, una velada con grandes combates. ¿Y cómo lo viste vos, Adriel? Vimos de todo, la verdad. Lo que tenemos ahora es muchísima expectativa por la siguiente edición, porque cada vez que se presenta Samurai mejora. Y bueno, vamos a... No, nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima. Vamos a la próxima, un placer. Salud.